Bueno. Bueno. ¿Has estado ocupado? Buscando al hombre que asesinó a tu padre, sí. Buena suerte. Ha matado a la mayoría de mis aliados e intimidado al resto para que callen. Ahora sigo en el mismo punto que hace 2 años. Lo he visto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde lo encuentro? Creo que es una mala idea. Quiere matarte, Elise. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos, hombres. No lo dirás en serio, Arno. Yo no me fío de los asesinos. ¿Y te fías de mí? No he cambiado tanto, Elise. Soy el mismo chico que distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizás sea excesivo. Esa es. Maldita templaria. ¿Pero qué hace? ¿En serio? Son un poco paranoicos en cuanto a la seguridad. 2 giros a la derecha, 73 pasos, unas escaleras de bajada, izquierda y derecha. ¿Me he dejado algo? ¿Qué diablos has hecho esta vez, mendrugo? Los templarios han ordenado su muerte. ¿Y la traes aquí? La hermandad tiene recursos, hombres... ¡Cállate! Vaya, ¿quién nos visita? ¿Todo marcha bien, amigo mío? ¡Mi nombre es...! ¡Por el amor de Dios! ¡Quitadle la venda! ¡Es ridículo! Mi nombre es Elise de la Serre. Mi padre era François de la Serre, gran maestre de la Orden Templaria. Vengo a solicitar vuestra ayuda. Continúe. Mirabeau. ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos, y lo haremos, Maese Quemar. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Serre nos deba un favor, temo por nuestro futuro. Continúe, Mademoiselle de la Serre. Allá vamos. No sois los hombres a los que recurriría normalmente, monsieur. Pero mi padre ha muerto, al igual que mis aliados en la Orden. Si tengo que acudir a los asesinos para vengarme, así sea. Acudir y un cuerno. Es un truco. Para que bajemos la guardia. Deberíamos matarla y enviarle su cabeza. Belek. ¡Basta! Claramente esta discusión debe mantenerse en privado. Si nos disculpa, Mademoiselle de la Serre. Faltaría más. Arnaud, deberías acompañarla. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. Amigo mío, ¿cómo estás?
salido casi tan bien como esperaba. Dales tiempo. Mirabeau logrará convencerlos. ¿Crees que lo encontraremos? ¿Después de todo este tiempo? Su suerte no durará siempre. François Germain creía que la Frenière era... ¿François Germain? Sí. ¿Dónde está? Su tienda está en San Antoine. ¿Por? ¿Pero qué? ¡Feliz! ¿Pero a dónde vas? ¡Más despacio! ¿Qué estás haciendo? ¡Espérame! ¿Qué ha venido eso? Arnaud. François Germain era lugarteniente de mi padre. ¿Qué? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña. Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jacques de Molay, no estoy segura. Pero debería estar muerto. Murió hace años. ¿Se lo ha dicho ya alguien? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas. Yo también. Arriba, es ahí donde estaba su taller. Vamos. Quizá ni siquiera sea el mismo Germain. ¿Alto, pelo gris, ojos de colores distintos? Vale, quizá sí que sea el mismo Germain. Parece que no hay nadie. Elise. No me digas. ¿Es una trampa? Es una trampa. ¡Venga contra el revolucionario! ¡Te cogeré y te haré pedazos! Eso ha sido vigorizante. Como aquella vez en Marsella. Esta vez con un poco más de sangre. Aquí no hay ni rastro. Debió saber que su farol no se sostendría. Volvemos a perderlo, pues. Quizá no. Busquemos más. Cerrada. Quizá podamos hacer eso. Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí. Arnaud, mira. Es él. El canalla que mató a mi padre. Debemos decírselo a Mirabeau. En cuanto... Me ocuparé de esto. Nos vemos en la hacienda de Mirabeau. ¡Agáchate! ¿Puedes verlos? En la ventana, la del otro lado. ¡Cuidado! Thank you.
perra. ¿Dónde estás? ¿Eh? Sal de ahí, cerdo asesino. ¿Dónde ha venido eso? ¡Oh! ¿Pero quién viene por Jax?